Buenas tardes, Francisco Javier. ¿Me escucha? Buenas tardes, maestra. Sí, la escucho muy bien. Qué bueno. Vamos a darle oportunidad unos minutitos a que los compañeros se agreguen y si no, empezamos. Sí, claro que sí. Gracias. ¿Verificó el material de la plataforma, Javier? El material, no, nada más tengo las reuniones, los horarios. De las tres reuniones de 40 minutos. Oh, ya estoy. Que nadie da. Ya estoy, miren, ya me veo ahí. ¿En el Classroom? En Zoom. Como quien está en el enlace. Está en el enlace y ahí ya nada más le da un clic y lo manda uno para allá. ¿Te pasa esa contraseña? ¿Y aquí qué hago? Saludé. Hola.
Hay 7 participantes. No se escucha nada. ¿Aparece este profe? Pues sí, estoy arriba. ¿Y yo? ¿Y dónde está aquí? Yo no lo veo. Ay, güey, me quedo apoyando. ¿Y dónde está? Me voy a meter yo. Al suelo no me agarra. No sé. Así que ahorita le va a agarrar. Sí, así me aparece a mí. ¿Estuvo color? Sí, Emilia. Me estoy encantando eso. Karina, ¿me escucha? Sí, sí la escucho. Bueno, voy para allá. Voy a apagar su micrófono, por favor. ¿Usted? Sí, también. ¿Puedes apagar tu micrófono? Vamos a empezar. Les comentaba que es poco el tiempo. Está prendido. Dígame. Pero ahí ya me escucha. Sí. Y aquí aquí en esta aparecería yo. Ajá, en teoría debería aparecer. ¿Están todos bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy bien. Aquí escuchando. Qué bueno. Y viendo también. Perfecto. Miren, yo sé que poco a poco van a irse adentrando más, pero tengo que comenzar. Al final de cuentas, recuerden que esta clase queda grabada para que si al principio no se pudieron incorporar, más adelante puedan retroalimentarse, ¿sale? Vamos a empezar. Sí, adelante. Bien. Sí, ya les compartí mi pantalla. ¿Sí la visualizan? Sí, claro que sí. Muy bien, perfecto. Nada más hay que procurar que si hay ruido en nuestro fondo, apagamos el micrófono y si hay dudas, sea que lo comentemos por chat o levantamos la mano, ¿sale? Ok. Por ejemplo, ahí les... Muy bien. Perfecto. Para que no se escuchen ruidos. Sí, esta presentación ya se las compartí en Classroom. No sé si ya tuvieron oportunidad de visualizarla. Sí, sí. Perfecto. Vámonos primero. Si voy muy, muy rápido, me avisan. Si no, pues bueno, vamos conforme a la marcha. Vámonos primeramente a explicar cómo van a ser las actividades y tareas a entregar próximamente, ¿sale? Todavía no abordamos el tema. Vámonos directamente con las actividades. Nada más que sí hay que tener un poquito de paciencia. No sé cómo estén con el internet. Acá está donde yo me ubico un poquito lento. Espero que no se nos vaya la señal. Listo. Aquí me aparecen las actividades y la tarea. ¿La visualizan? Sí. Perfecto. Vamos a explicar. Fíjense bien. En la actividad número 1, deberán ir a la plataforma Classroom y responder un examen diagnóstico con base a tu conocimiento previo que ya se anexa en la plataforma. Este se va a visualizar hasta que se termine la sesión. Todo está programado, no antes ni después. Este con el objetivo de medir los saberes previos o aprendizajes que ustedes ya traen de niveles académicos anteriores. No sé qué tanto conocimiento puedan traer
con base a la facultad o la maestría que están actualmente cursando, pero se supone que en su nivel ya deben de tener mucha preparación y por tanto vasto conocimiento. Puede ser que algunos ya ejerzan o tengan algún cargo como docente, directivos, realmente desconozco su situación profesional. Entonces, pues, por ende, esto requiere mucha responsabilidad y cumplimiento, pero sobre todo mucho conocimiento. ¿Ok? ¿Hay una duda en cuanto a la actividad número uno? No. Está muy sencillo. Perfecto. Esto al terminar la sesión número uno, recuérdenlo, vamos a tener tres sesiones con intervalos de 20 minutos. Bien, la actividad número dos la vamos a ir construyendo en las tres sesiones, ¿sí? Vamos a ir haciendo poco a poco por porcentajes. ¿Por qué? Porque nos dice, con base a la información proyectada en clase, deberán ustedes realizar en una libreta que tengan a la mano apuntes destacados de la información o cualquier otro tipo de dato de participación que se esté dando durante la clase, ¿ok? Esta actividad me la tendrán que entregar por partes. Cuando se termine la sesión número uno, ustedes deberán tomarle foto a lo poco mucho que hayan podido recabar en su libreta y enviármela a la plataforma, ¿sale? Apuntes de la libreta. Cuando termine la sesión número dos, deberán hacer lo mismo, pero nada más me mandarán el apunte de lo que se recabe y se haya visto en sesión dos y así sucesivamente con la sesión tres. Al término de la sesión 3, la actividad número 2 se completa al 100%. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Perfecto. Muy bien. Si alguno tiene una duda, ya saben que pueden comentar. La tarea número 1 también está muy sencilla. Los que ya se dieron a la tarea de ver la información, pueden observar que hay unas palabras subrayadas con una línea en color rojo. Esas palabras clave les van a servir para que ustedes construyan un glosario y por tanto ese glosario deberá ser indagado en cada uno de sus significados. El glosario podrá ser elaborado en Word, PDF, PowerPoint o cualquier otro tipo de documento electrónico que ustedes deseen. Nada más que les pido que esas palabras estén en orden alfabético. ¿Ok? Yo creo que ahí no hay ningún problema. Es cuestión nada más de agregar todas las palabras subrayadas, ordenarlas e indagar el significado. ¿Dudas? No. Perfecto. Miren, un detalle que sí se me olvidó comentarles es que vamos a continuar con la modalidad que ustedes siempre han llevado, la maestría cada 15 días, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces efectivamente así lo vamos a llevar. La siguiente semana no vamos a tener clase con ustedes hasta la que sigue. Por eso la fecha de entrega es para la siguiente semana. Claro que lo pido un día antes, que sería el 24 de abril, para yo poder revisar las tareas anexadas, ¿ok? O si lo pueden enviar antes, pues mucho mejor. ¿Sale? Sí. Esto ahorita lo vamos a analizar. Me voy a ir directamente con la actividad número 3. ¿Ok? Todo esto está anexado en la diapositiva. Cuando ustedes puedan y tengan tiempo, lo pueden ver con calma en sus casas. La actividad número 3 deberá ser anexada también a la plataforma de Classroom. Fíjense bien, ustedes van a ir a la plataforma, ¿sí? Y van a seleccionar el documento en Word que se llama actividad número 3. Deberán descargarlo, sea cualquier tipo de dispositivo con el que estén trabajando o conectados, ¿sí? Posteriormente responder según corresponda para poder evaluar, ahí mismo se entrega, se crea o agrega el documento y listo, a mí me parece como entregar, ¿ok? La actividad, pues bueno, deberá responderse con base a la información que viene en la plataforma. Esta actividad se va a proyectar más tarde, no la pueden visualizar todavía. ¿Ok? Si hay duda de cualquier actividad, ya una vez visualizada, lo comentamos en grupo de WhatsApp, porque aquí el tiempo se nos pasa volando. Y ahí aplica, y ahí despejamos dudas, ¿ok? Ok. Perfecto. Fíjate bien. La tarea número 2,
que también es para el 24 de abril, o sea, en 15 días, nos dice, con base al documento de Word, medios y materiales educativos, que también ya está anexada en plataforma, completa el siguiente cuadro comparativo, que es el que observamos a la derecha, ¿verdad? Busca y complementa con una imagen alusiva a cada dato de interés previsto en la primera columna. Para evaluar, igual, deberán anexar y subir archivo a la plataforma, ¿sí? Hay un documento de Word que hay que leer para contestar esta tarea. Entonces, vienen 9 preguntas, de las cuales en la columna de respuesta deberán sacarlas, buscarlas en el documento de Word, para posteriormente, de acuerdo a lo que se dé, a lo que se pida de dato de interés o que te pida buscar en la columna número 1, será la imagen alusiva que me vas a proyectar. Puede ser una imagen insertada de Google, ¿ok? Si aquí, por ejemplo, en la número 1 me está pidiendo la definición de medio educativo según Renato May, de acuerdo a la descripción de la respuesta que encuentres en el documento, será la imagen alusiva relacionada al tema. ¿Se explica? ¿Alguna duda? Y así le van a hacer en las 9 cuestiones. Anotan su respuesta y posteriormente buscan una imagen alusiva a la descripción que se les pide. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿No? No. Entonces, podemos empezar. Perfecto. Vamos a empezar de lleno. Les pido ahorita que para no generar tantos datos, para que ustedes no gasten tanto, pueden apagar su cámara. Apaguen su cámara, si desean también su micrófono. Nada más que presten atención porque va a haber lectura compartida. Entonces, para que todos estén en la misma sintonía, no quiero que se me distraigan con cualquier otra cosa. Nada, que fui a algún lugar, al baño o X, no sé dónde se encuentren, y me perdí, no sé dónde vamos. Así que pónganse abusados porque va a ser al azar, ¿sale? Lectura comentada y vamos explicando, ¿sí? Como les decía, en este nivel en el que nos encontramos, que es en maestría, nivel máster, ustedes ya deben de tener mucho conocimiento, ya deben de conocer lo básico. ¿Sí? Pero justamente para eso es el examen diagnóstico, porque si ustedes no saben lo competente a este nivel, me voy a basar y así saber si voy despacio o voy rápido. ¿Sale? Muy bien, empezamos. Acuérdense que la asignatura es diseño de materiales educativos. Si voy muy rápido o no entienden, me pausan o me preguntan. Unidad número 1, el material didáctico como apoyo del aprendizaje significativo. ¿Visualizan todos mi pantalla? ¿Todos me escuchan? Sí. No se me vayan a ninguna parte porque más adelante voy a pedir asistencia. Perfecto. Muy bien. ¿Pueden apagar su video y mutar su audio, por favor, para evitar distracciones? Bien. Vámonos con la lectura compartida y vamos comentando. Yair Eliezer, ¿me escucha? Yair Eliezer, ¿me escucha? No basta nada más con que me aparezca su nombre conectado. Sí. Tengo que participar. Gracias, compañero. Perfecto. ¿Usted actualmente ejerce la profesión de docente? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tiene en el ramo? Empecé en febrero. ¿Este año? Sí, este año, sí. Perfecto. Bueno, tiene las bases básicas, quiero yo comprender. Bueno, antes de empezar, ¿me puede decir para usted el significado de pedagogía? ¿Cómo, perdón? ¿Qué significa para usted pedagogía? ¿O qué estudia la pedagogía? Como docente, pues, es vital saberlo, ¿eh? Sí, Dejo porque es un poco de... Pues, como la enseñanza que le puedes dar a los niños, muchachos,
¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar? Bueno, no se pongan nerviosos. Nada más vamos a procurar. ¿Cómo, perdón? Le digo que no se ponga nervioso. ¿Sí me escucha bien? Sí, es que hace un poco de eco. Ah, muy bien. Sí, mire, le comento que nada más hay que procurar que las respuestas que hagamos a cualquier participación deben de ser formales, porque somos profesionistas, ¿sale? Mari Montelongo, ¿me escucha? Sí, maestra. ¿Me puede dar lectura al concepto de pedagogía? Ciencia metodológica y técnica que se aplica a la enseñanza y la educación. A ver, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien, gracias por su participación. Fíjense bien, la pedagogía es una de las disciplinas básicas en el área de la educación. Nos dice que la pedagogía es una ciencia metodológica y técnica, ¿sí? Y al hablar de metodología estamos hablando de las diferentes, de los distintos paradigmas y modelos educativos que existen actualmente y que con base a ello se rige la disciplina de la educación. Y a la vez es una disciplina técnica porque estimula a que nosotros como docentes podamos aplicar distintas técnicas o distintos métodos o herramientas en su debido momento para poder crear el aprendizaje significativo con nuestros estudiantes. Francisco Javier, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo. A Francisco Javier, por favor, los demás pueden mutar su audio y si les damos la palabra, responden. Bueno, dígame, yo soy Francisco Javier, pero Frías, no sé qué apellido. Ah, perdón, Francisco Javier Frías Covarrubias. Ah, yo soy. Gracias. Si me repite la pregunta, por favor, porque hubo ahí interferencia. Claro que sí. ¿Qué significa el aprendizaje significativo? ¿Qué es? ¿Qué se le viene a la mente? Pues, como su palabra lo indica, significativo, que realmente el estudiante adquiera los conocimientos apropiados de lo que esté estudiando en esa etapa. Está al 50% certera su respuesta, no anda tan perdido. Okay. Hay que tener bien en claro que el aprendizaje significativo es aquel proceso cognitivo que el estudiante sufre tras aprender algo, o sea vivir alguna experiencia, aprender un concepto nuevo, estudiar una nueva teoría, etcétera. El aprendizaje significativo, en pocas palabras, es todo aquello circunstancial que el estudiante bien aprende y nunca olvida, ¿sí? Entonces, así como nosotros, en nuestra etapa de adultos, podemos tener el alcance de memorizar, resolver problemas, salir de ciertas situaciones, es porque ya tenemos conocimiento previo o porque en algún momento pasamos por ese proceso y tuvimos que aprender para no cometer el mismo error. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, y en cierta parte usted está bien también, porque el aprendizaje significativo se logra únicamente cuando el docente aplica de forma adecuada su metodología o técnica. Quiero que quede algo bien en claro. No sé cuántos de ustedes ejerzan la profesión. En mi caso tengo 6 años ejerciéndola, ¿sí? Entonces, considero yo que ya tengo experiencia y he vivido muchas circunstancias dentro y fuera del aula de clase. Pero quiero comentarles algo bien importante. En el sistema educativo existen muchos profesores que apelan o alegan tener varias carreras. Y mi admiración y respeto porque conocen mucho de varias áreas o tienen mucho conocimiento acerca de un tema, etcétera. Pero de nada va a servir que un docente o un maestro, se dice ser maestro, tenga muchas carreras, muchas profesiones, esté muy bien preparado o conozca mucho acerca de un tema, si en el aula de clase no puede, no conoce o no sabe cómo aplicar de forma adecuada las técnicas y metodologías pedagógicas que existen.
Porque acuérdense que uno de los principales objetivos de la educación es cumplir justamente los propósitos, las metas que nosotros desde un principio planteamos en nuestra planeación curricular, ¿verdad? Que es cumplir los objetivos, como cuáles, que el alumno aprenda el contenido del tema del día, que el alumno cumpla con sus responsabilidades, es decir, que se adentre al rol del estudiante, que es cumplir con las tareas, cumplir con disciplina dentro del aula, respetar a sus compañeros, socializar, interactuar, etcétera, acatar órdenes y demás. Es parte del rol del estudiante, ¿sí? ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Me pueden comentar si me voy explicando bien? ¿Sí me voy entendiendo? ¿Voy muy rápido? Muy bien. Esto es algo que ya usted, perfecto, esto es algo que ustedes ya deben de conocer. O sea, yo aquí tengo nada más que platicarles. Y si hay algo nuevo que aprender hoy, qué padre, ¿ok? Bien, continuamos. Ya que quedó claro ese punto, continuamos. A ver, Ana Ibib, ¿me escucha? Ana Ibib Ramírez, ¿puede desmutar su audio? Ya, sí. ¿Me puede leer qué es un paradigma educativo, compañera? Dice, modelo pedagógico que filtra nuestras percepciones, organiza nuestros saberes, nos dice en definitiva cómo pensar, cómo enseñar, cómo aprender y cómo solucionar problemas. Exactamente. Los paradigmas educativos, o bien llamados modelos educativos, que bien lo vemos en el recuadro de la derecha, ¿sí? No son más que modelos pedagógicos que nos ayudan desde nuestro punto de vista docente a percibir, organizar y definir la manera en cómo nosotros vamos a desarrollar ese proceso tan importante de todos los estudiantes, que es el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que es un rol completo donde ambos personajes interactúan. En este caso, nosotros como docentes, que nos postulamos como guías, ¿sí? Como líderes conscientes, y los segundos personajes que, bueno, al final de cuentas son los protagonistas, que son los estudiantes, los encargados de percibir y de adquirir el aprendizaje que el docente le añade o le agrega a sus clases. ¿Ya conocían los paradigmas educativos que se muestran en el lado derecho? Sí, sí. Ya los han analizado, ya se los deben hasta de saber de memoria. ¿Sí o no? Sí. Sí. Una pregunta general. ¿Dominan el modelo educativo actual? ¿Lo conocen? ¿Saben sus bases? ¿Es al respecto de la nueva escuela mexicana? Ajá. Enfocado el nuevo modelo educativo actual. Bueno, que ni tan nuevo. Vigente desde el 2012, ¿verdad? ¿Saben ustedes en qué paradigma educativo se enfoca ese nuevo modelo de los que les menciono aquí, de los que se muestra en la imagen? Está basado en uno, peculiarmente. ¿Alguien me puede decir en cuál? Es que se relacionan varios. Por ejemplo, el conductista y el cognitivo van de la mano. En caso de nosotros de media superior, ajá, donde el muchacho tiene que aprender las bases para poder solucionar ellos los problemas. Únicamente el docente tiene que ser conductista. Se escucha un ruido, disculpe, se escucha un ruido muy feo. Alguien, quien tenga ese ruido puede mutar su micrófono. Sí, disculpe, dígame, compañero, lo escucho. Se estaba interrumpiendo con un ruido, no sé quién sería. Sí, dígame, el que estaba participando, va muy bien. Ya se nos arrepintió. Bueno, él decía que se concentra en varios paradigmas, ¿verdad? Unos van de la mano con otros. Aquí lo importante es, ¿sí? ¿Ya regresó, compañero? Ya estamos aquí de vuelta. Perfecto. Okay. Que, discúlpeme, ¿qué me estaba diciendo? Dígame. Adelante, nosotros en media superior, el cognitivo y el conductista lo llevamos de la mano. Sí. Y la interculturalidad también. Sí. Perfecto. Todos los paradigmas educativos que nos dicen aquí, de los que vienen, de los que nos proporciona la imagen. Claro. Todos estamos relacionados en media superior. Ajá. Nosotros únicamente nos dicen
nueva escuela mexicana, que somos conductistas hacia el alumno. Y el alumno deberá de crear sus propios medios para poder llevar a cabo su... o a realizar sus proyectos solos. Únicamente nosotros les damos las bases. Muy bien, bueno. Ajá. Conforme lo vaya marcando su vida. Claro. ¿Sí? Entonces, el paradigma cognitivo es el conocimiento de los que ellos van, están adquiriendo. ¿Sí? Sí. Entonces, por ahí vamos, nosotros los 5 puntos que se ven ahí, vamos de la mano en educación media superior, al menos aquí en Zacatecas. Esos así son es. Los que nosotros llevamos prácticamente. Sí, mire, tiene razón en lo que comenta. El paradigma o modelo educativo que se implementa o se utiliza va todo de acuerdo al tipo de grupo, al tipo de cultura, hábitos y fenómenos sociales de acuerdo a la región donde se vive, ¿verdad? No se puede aplicar un paradigma educativo en cualquier lugar y simplemente no va a funcionar o no se tienen las bases necesarias para hacerlo de forma adecuada, ¿sí? Pero mire, lo que usted menciona es correcto. Nada más que sí quiero hacer hincapié. El paradigma conductista no se asocia con conducir. Usted dice... No, es la conducta. Es la conducta. Sí, exactamente, de la conducta. ¿Sí? Pero recordemos que el paradigma educativo empieza con la escuela tradicional, con la escuela de antes, donde el protagonista era el maestro, no el estudiante. ¿Sí recuerda? Donde el maestro era el único conductor de información y el estudiante tenía que acatar órdenes y simplemente hacer lo que el maestro le indicaba. Conforme pasa el tiempo, estos paradigmas se van modificando, pero ahora en el que más me identifico o me inclino es en el paradigma constructivista, como usted bien dice. Hoy en día los maestros somos los encargados de liderar, de guiar, de orientar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el estudiante, por su propia cuenta, pueda construir sus saberes, tal como usted lo mencionó, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos esa posibilidad al estudiante, el alumno construye su propio conocimiento con base a investigaciones, con base a tareas, con base a la actividad posterior a algún tema de explicación, etcétera. Les damos las herramientas y las técnicas suficientes de una manera didacta, de una manera fácil, aplicable, para que el estudiante retroalimente lo que ya vio en clase, ¿verdad? Mediante una clase y así adquiera un aprendizaje significativo. Perfecto, muchas gracias por su participación. Continuamos. Nos quedan 8 minutos de la clase. Ya casi se termina, pasó muy rápido el tiempo. Sí les voy a pedir, por favor, que en el chat escriban su nombre completo para que les cuente como asistencia. Seguimos explicando y ustedes van agregándose al chat. ¿Sí, sí ubican el chat para que puedan escribir su nombre completo? Sí. Gracias, escríbanlo completo. Si tienen 2 nombres y sus 2 apellidos, por favor. Gracias, continuamos. Nos dice, mande, dígame. Para finalizar este punto, yo quisiera aunar. Disculpe, casi no se le escucha, se le corta mucho, dígame. A ver ahí. A ver, así se le escucha. Nosotros, programa Constrúyete. ¿Sí? No sé si en otros estados lo tienen. Y precisamente hablando de todos estos, los estilos de aprendizaje, la conducta del individuo y todo eso en base al semestre que están cursando. Sí. Todo esto nosotros lo visualizamos en media superior. Ajá. Sí. Son programas muy buenos que llevándolos a la práctica el resultado siempre será positivo. Sí. Así es. Fíjese, estoy en completo acuerdo con usted, pero como usted dice, puede ser que sea una indicación general de secretaría en cuanto a las implementaciones educativas, ¿verdad? Pero supongamos que en todos los estados se aplique, pero por ejemplo aquí en Tamaulipas yo he observado en diferentes niveles educativos que no se lleva de forma adecuada. ¿Por qué? Porque son proyectos que toman lamentablemente algunos docentes, tampoco no quiero generalizar, algunos docentes a la deriva, ¿me explico? Y no
y el estudiante no tiene la oportunidad de adquirir aprendizajes significativos. Entonces, parte de las nuevas competencias actuales, con base al nuevo modelo, es que el estudiante, para empezar, debe aprender a trabajar colaborativamente, ¿verdad? El trabajo en equipo, el desenvolvimiento personal es también muy importante, y estamos hablando de la participación, tanto en clase o cualquier otro tipo de evento, ¿verdad? Entre otras competencias más. Entonces, lamentablemente, no se aplican de forma adecuada los programas que usted menciona, sí. Estoy muy consciente de eso. O sea, dependiendo, le digo yo, la región y el estado varía mucho, la verdad. No sé la situación de los otros compañeros. Bueno, continuamos, ¿sí? Nos dice, ya nos quedan 5 minutos, dice, la didáctica es el arte de enseñar, es una disciplina de la pedagogía que estudia los métodos, técnicas o herramientas que optimizan el aprendizaje. Entonces, la didáctica nos da la posibilidad de poder manipular nuestro plan estratégico y crearlo de tal manera que el estudiante adquiera beneficios, en este caso el aprendizaje, ¿verdad? Tal y como lo mencionamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la didáctica se basa en métodos, técnicas y herramientas, ¿sí? Es una de las disciplinas más completas y es considerada un arte por lo mismo, porque nos da a nosotros como docentes la posibilidad de crear, ¿sí? De manipular a beneficio siempre de los estudiantes. Y si, por ejemplo, se llegara la situación que en un grupo de 30 estudiantes alzaran la mano al término de la clase, supongamos 15 estudiantes, y todos con la misma afirmación de que no entendimos la clase, maestro, o no nos quedó muy claro, ¿nos puede volver a explicar? ¿Qué creen ustedes que pase con este fenómeno? ¿Alguien me puede participar? ¿A qué se deberá? Disculpen, se cambió. ¿Alguien me puede participar con este comentario que les menciono? ¿Será por los estilos de aprendizaje? Tiene que ver, ¿qué más? El material educativo. Muy bien, ¿qué más? Son varios factores, ¿qué más? El ambiente, maestra. Así es, la ambientación es importante. Ajá. Nuestra secuencia didáctica tal vez que no la llevamos tal cual. Así es. Por eso es bien importante la planificación de clase, el plan de clase. Claro que cada maestro opta la mejor metodología o técnica. Pásale, maestra. Aplicable para su clase. ¿Verdad? Porque no todos los maestros enseñan con el mismo método. ¿Verdad? Pues no estaba, ¿estamos de acuerdo? Mande. No está aplicando la didáctica. Exactamente, ¿sí? Entonces, sí hay que ser muy, muy meticulosos en ese aspecto, porque si, por ejemplo, se diera el caso de que yo como docente tengo que asignar o tengo que dar la clase de historia. Sabemos que la clase de historia, por ende, es teoría, ¿cierto o no es cierto? Es mucha base teórica. Por ejemplo, Rosalí López. ¿Me escucha, Rosalí López? Sí. Rosalí López, si a usted se le diera el caso, no sé si ya le pasó, impartir la materia de historia, ¿qué tipo de técnica o herramienta utilizaría para activar la didáctica en su aula de clase y evitar que los estudiantes se distraigan, que los estudiantes estén durmiendo, que los estudiantes no pongan atención? En su caso, ¿cómo lo aplica? Buscaría actividades. ¿Como cuáles? Pues no sé, es que nunca he trabajado con alumnos muy grandes, siempre con niños chiquitos. Ah, en preescolar, está enfocada a preescolar. Sí. Casi, bueno, sí. Algo que sí debemos de tener bien claro es que no debemos de estar acostumbrados o no debemos malacostumbrarnos a una zona de confort, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en el nivel determinado que nosotros tenemos planeado, ¿verdad? Entonces, sí hay que aprender un tanto de las diferentes metodologías y técnicas que se aplican en todos los niveles. Al menos yo, en las explicaciones que doy, lo manejamos general,
¿Por qué? Porque como es tu caso, tengo personas que están enfocadas al nivel básico, otras al nivel medio superior y otras al nivel superior. Entonces, varía, ¿verdad? Varía la metodología. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Edna, ¿quién es Edna? ¿Me escucha Edna? Parece que tiene su audio desconectado. A ver. Vámonos con el otro compañero, Francisco Javier Ontiveros. Ya está por terminar la clase, ¿eh? Si les corta, no se espanten, le continuamos en la siguiente. Sí, okay. Buena tarde. ¿Me puede indagar, hablar con sus propias palabras, qué son los estilos de aprendizaje? Son las formas didácticas. Sí. Las que son impartidas, los diferentes tipos de clases a los alumnos. Lógico que llevando una planeación adecuada, y en la actualidad nos dice que las planeaciones las podemos modificar. Entonces, claro, estos son variables. ¿Sí? En los estilos de aprendizaje vamos a utilizar diferentes tipos de herramientas para inculcarle al alumno.